Volutas de humo que flotan alrededor de mi cuerpo. ¿Con qué simpleza se desintegra a contacto con el viento? Este video empezó de una forma inusual, pero no podía ser de otra manera. Tito Molinari, un gran maestro milonguero que emociona verlo. Ya pasaron 9 años de su partida, de mi gran amigo Salvador Ángel Molinari, maestro de tango, maestro en la vida también. Y yo lo quiero recordar de una manera como él era, de una forma feliz, alegre. Tito siempre decía: yo soy Tito Molinari, poeta y bailarín de tango, y eso es lo que era, un artista. Les quise mostrar un fragmento de Corazón de Oro, ¿sí?, donde Tito baila con una excelente bailarina que es Cristina Ortega, ¿sí?, para que vean lo gran bailarín de tango que era, un milonguero de salón. Pero no solo era esto, sino que era un poeta maravilloso, ¿sí? Ustedes después pueden buscar el poema que vamos a leer hoy, ¿sí?, que es Volutas, ¿sí?, Volutas. Volutas de humo, que integra, ¿sí?, el disco de Kevin Johansen, y después ustedes van a poder buscar, y vamos a dejarles el link para que puedan acceder a escuchar la voz de Tito, ¿sí?, Molinari, recitado por él, ¿eh?, el poema que yo hoy les voy a leer. ¿Y por qué se los voy a leer? Es para homenajear a mi amigo, pero también para transmitirles lo que él me había transmitido cuando lo escribió, cuando me lo obsequió, cuando me dijo: nena, no hay que fumar. Pero paradójicamente, él dice que el cigarrillo era su mejor compañero. Bueno, fue el mejor consejo que pudo haberme dado. Todos tenemos un bastón y todos tenemos algo, ¿sí?, en lo que no deberíamos agarrarnos. Voy a leer el poema, Volutas de humo. Volutas de humo que flotan alrededor de mi cuerpo. ¿Con qué simpleza se desintegran en cuanto las toca el viento? Conversar con vos quisiera, decirte lo que yo siento. ¿Por qué siempre te necesito cuanto más solo me encuentro? Miren lo que le dice el yo lírico al cigarrillo. Este, tu encanto fatal, es lo único que no entiendo, sabiendo que poco a poco mi vida estás consumiendo. Cigarrillo forrado de blanco, el color de la pureza, pero que llevas en el alma lo negro. ¿Cuántos somos los que nos aferramos a tus pitadas profundas y exhalamos de una vez mientras tragamos tu veneno? Apartarte yo quisiera,
pero sé que no puedo. Porque en cada devenir de esta vida que padecemos, en mi propia cobardía, más me aferro a tu maldito veneno. Te tomé como juguete de purrete y hoy que sos parte mía no sabes cuánto me arrepiento. Ya sin vos no sé vivir, porque sos mi compañero. Ese amigo que busqué en las noches solitarias mientras contemplaba los cielos y te hablaba de mis sueños, mis tristezas y alegrías, mientras vos, poco a poco, en mis dedos te consumías. Y así me quitaste el aliento. No me dejás respirar. Manchaste todos mis dedos y por dentro devoraste gran parte de mi cuerpo. Pero, ¿qué te puedo reprochar? Si fuiste mi compañero, y otra vez te vuelvo a encender. Y mientras miro tus volutas de humo que envuelven todo mi cuerpo, te tengo que decir a mi pesar que seguís siendo mi mejor compañero. Esto no es una apología de la droga, que es la nicotina. Esto es una reflexión que hace el yo lírico, que hace el poeta, de haber caído en las garras de esta adicción. Y por dentro devoraste gran parte de mi cuerpo, dice el poeta, el yo lírico. Pero ¿qué te puedo reprochar? Si fuiste mi compañero. Ahí está la aceptación de que él eligió eso. O de que la enfermedad, la adicción, se apoderó de él y él no pudo ser más fuerte en ese momento. Porque Salvador logró dejar el cigarrillo, ¿no es cierto? Después. Pero eso es un tema de la biografía del autor. Pero yo se los cuento para que sepan que el yo lírico, cuando escribe algo, ¿sí?, está aislado, lo estamos analizando aislado de la vida personal del autor. Amigos, ¿cuál es la enseñanza? Aparte del encomio, mi amigo. No se dejen deslumbrar por los compañeros que matan. Miren que cuesta muchísimo alejarse de cualquier vicio o cualquier adicción. Recuerden, dependencia, dependencia emocional, dependencia psicológica, dependencia orgánica, dependencia al fin. Luchemos por dejar de ser tan dependientes a lo que nos hace mal, todos los días. Solo por hoy. Queridos amigos, gracias. Y espero que les haya servido este video para reflexionar en lo que ustedes tienen que mejorar. Así sea una adicción a una sustancia o a una persona.